Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Estrella te Conecta y el día de hoy nos acompaña Laura Covarrubias. Ella es investigadora de opinión pública en FM3, quienes ahora trabajan en colaboración con The Colorado Health Foundation para re realizar la encuesta anual Pulse. Esta encuesta, como les acabo de mencionar, se hace cada año. Laura, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Laura, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más de la fundación y de esta encuesta que se hace cada año? Sí, bueno, la Fundación es una organización sin fines de lucro que trabaja para llevar a la salud al alcance de todos los residentes en Colorado. Y Pulse es una encuesta anual, como mencionaste. Lleva a cabo en todo el estado y capturamos las opiniones sobre los temas relacionados con el salud. Toma el pulso de nuestra comunidad, es por decir. Y así comenzamos haciendo este proyecto en el 2020, entonces esta ya es nuestro tercer año haciéndolo. El tercer año. Bueno, a mí me parece tan importante que sepan qué es lo que todos los residentes de Colorado, las necesidades, las preocupaciones, y qué bueno que hay una fundación que se ocupa de esto para que tal vez pues les sirva, ¿no? A otras organizaciones, a otras investigaciones y sepan, por ejemplo, a lo mejor si tienen que abrir más parques, si tienen que abrir más centros de recreación, eso es bien importante. Después de una pandemia, mucho más importante, ¿verdad? Sí, bastante. Laura, entonces, ¿quiénes son en específico las personas que entrevistan para Who's Who? Sí, entonces Pulse captura las opiniones de los residentes de todos los adultos en Colorado de edad 18 o mayores. Yes. Y hablamos con una muestra que sea representativa de las personas que viven aquí en Colorado. Así que nos aseguramos que estamos hablando con personas de todas las regiones del estado, personas de todos grupos de edades, de todas razas y grupos étnicos. Y también investigamos que estamos hablando con personas de varios ingresos, niveles de ingresos, de educación, incluso personas que se identifican como LGBT. Este año hablamos con casi 3.000 residentes en todo Colorado, de cuales más de 500 se identificaban como latinos. Bueno, la economía y el costo de la vida ha sido una preocupación, para muchos habitantes de aquí de Colorado, pero dime por favor, ¿cómo ha afectado específicamente a nuestra comunidad latina? Sí, bueno, lo que vemos este año es que las preocupaciones sobre el costo de la vida y la vivienda han subido por todo el estado, pero actualmente entre los latinos es más alto. Entonces, incluso estamos viendo que más de un cuarto de los latinos mencionaron que el costo de la vida es el problema más grande que se enfrenta el estado ahorita. También vimos que el 96% dijo que el aumento del costo de vida es un problema sumamente o muy grave. El 94% también mencionó que el costo de la vivienda es un problema sumamente o muy grave ahorita en Colorado. Y el 42% está preocupado por no pagar su alquiler o su hipoteca en el futuro cercano, un porcentaje más alto comparado nomás el 30% del resto del estado. Y estas estadísticas nos muestran que los latinos se encuentran entre las personas más preocupadas sobre estos temas en todo el estado. Entonces los latinos somos más preocupones y más nerviosos que otros. No, dímelo a mí, o sea, este año, me acuerdo el primer año después, el primer año de la pandemia no subieron las rentas, por eso, ¿verdad? Pero Sí. este año nos subieron la renta, o sea, el alquiler, vaya, de los 2 años pasados. Entonces yo lo que he visto aquí en Estrella Te Conecta, que preocupa al tal grado que dicen o pago, no sé, un lonche o pago los jugos, entonces dejo de comprar los jugos, dejo de comprar esto y voy guardando más para el alquiler. Es muy triste, pero también sé que los hispanos somos muy trabajadores y que buscamos la manera, pues, de arreglar este tipo de situaciones, ¿verdad? Que esperemos Sí, sí. que mejore con el tiempo. Laura, entonces, bueno, ya dije yo que somos muy trabajadores, pero según esta encuesta, ¿cómo estamos lidiando con estos problemas? Bueno, estamos viendo que los latinos son más probables de tener que tomar
decisiones difíciles para que hagan que sus finanzas les ajusten. Entonces, por ejemplo, vimos que el 22% nos dijeron que se han saltado comidas durante el último año porque no pudieron pagarlas, un porcentaje más alto comparado al 16% del resto del estado. También nos han informado el 41% que tuvieron que recortar en otras necesidades importantes, como los alimentos o la atención médica, a comparado solo el 31% del resto del estado. So, el trabajo y la economía han tenido un gran impacto en la comunidad en los últimos meses. Entonces, ¿puedes contarnos un poquito más sobre esto? Sí, bueno, en realidad estamos viendo que los latinos tienen las mismas preocupaciones acerca de estar empleados en el próximo año que el resto del estado, pero lo que estamos viendo es que los latinos también son más probables de haber activamente buscado un trabajo nuevo en el último año. También estamos viendo unas diferencias interesantes entre las mujeres y los hombres latinos. Por ejemplo, vemos que casi la mitad de las mujeres latinas nos dijeron que estaban activamente buscando un trabajo nuevo, comparado solo el 39% de los hombres latinos. También vimos que casi la mitad de las mujeres latinas tuvieron que tomar tiempo para cuidar a un familiar, comparado solo un tercio de los hombres latinos. Pero sin embargo, también estamos viendo que las mujeres son más probables de haber recibido un aumento en sus sueldos o una promoción. El 42% de las latinas nos reportaron eso, comparado al 35% de los hombres latinos. O sea que, como te digo, le echamos ganas, le buscamos el modo, si aquí no, tal vez en otro, uno, dos, tres trabajos, lo que sea, para mantener y sacar la familia a flote. Eso pienso yo, ¿verdad? Laura, la salud y el bienestar es algo que típicamente tenemos cubierto. ¿Qué papel jugó en esta encuesta estos temas? Bueno, vamos viendo que, como el resto del estado, más del 40% de los latinos pospusieron la atención médica dental en el último año. Entonces, vamos, esto es algo que es entre los latinos y entre todo el resto de la comunidad en Colorado. Pero también vemos que los latinos tienen más o menos cobertura de seguro médico a niveles parecidos al resto del estado. Sin embargo, vemos que casi la mitad de los latinos están preocupados hoy en día que ellos mismos o que una persona en su hogar se quedan sin seguro médico en el próximo año. Esto es comparado a solo un poco más de un tercio del resto del estado. Entonces, los latinos estamos más preocupados sobre esto. También estamos viendo que ciertos grupos entre los latinos están más preocupados sobre quedarse sin seguro médico. Esto incluye el 82% de los latinos que son inmigrantes. El 63% de los aquellos que tienen ingresos menos de 50,000, las personas que se identifican como LGBT y también las personas que son mayores de 50 años también están más preocupados de quedarse sin seguro en el próximo año. Bueno, vuelvo y repito, espero que toda esta situación mejore y que no tengamos que preocuparnos por servicios tan necesarios y tan básicos como es la salud para toda nuestra familia. Laura, en esta encuesta también se les preguntó acerca del consumo de drogas y alcohol. ¿Qué fue lo diferente entre los latinos? Bueno, sí, y quiero decir antes de empezar con eso que es un tema muy interesante para nosotros, no nomás porque es algo que es relacionado a la salud y el bienestar, pero también sabemos que este año fue un poco difícil ya que todos estamos saliendo de la pandemia. Entonces, lo que vimos es que la mayoría de los latinos, como el resto del estado, nos han dicho que sus hábitos de consumo no han cambiado. Lo que sí vemos que es diferente es que un tercio de los latinos nos mencionaron que su consumo ha disminuido en el último año, y entonces es un porcentaje más alto, solo un cuarto del resto del estado nos dijo lo mismo. También estamos viendo que el 13% de los latinos están preocupados hoy en día por su consumo, pero en ciertos grupos entre los latinos están un poco más preocupados que los demás. Por ejemplo, vemos que uno de cada cinco de personas que se identifican como LGBTQ, personas con discapacidades y personas con bajos ingresos menos de 50,000 al año, están más preocupados sobre su consumo hoy en día. Bueno, es muy interesante, la verdad. Laura, has compartido mucho de esta encuesta de experiencias del año pasado, pero a mí me gustaría saber cómo es que afecta la raza o el origen étnico en estas encuestas. Sí, lo que estamos viendo es como el resto de las otras minorías que se encuentran aquí en Colorado, vemos que los latinos son más probables de conocer a alguien que ha sido tratado injustamente a base de su raza o origen étnico. Vemos que al menos un tercio de los latinos compartieron con nosotros que ellos o que alguien que conocen ha sido tratado injustamente al intentar alquilar o comprar un lugar nuevo para vivir, al interactuar con la policía o al buscar un empleo.
También un cuarto de los latinos nos dijeron que han sido tratados injustamente al buscar atención médica. Y desafortunadamente, estas experiencias pueden tener un gran impacto en muchos de los temas que habíamos platicado de hoy, incluso la salud, el empleo y la vivienda asequible. Así es injusto cómo son afectados en, vuelvo y digo, en servicios tan básicos, tan necesarios para todos los seres humanos en este planeta. Bueno, esperemos que mejoren con el tiempo. Laura, muchísimas gracias por habernos acompañado. ¿Te gustaría brindar algún mensaje a nuestros televidentes? Sí, si quieren saber más información sobre todos los temas que cubrimos en nuestra encuesta de este año, pueden encontrar más información en el sitio de web que se encuentra en la pantalla. Perfecto. Muchas gracias, Laura. Gracias. Y gracias a ustedes, amigos. No se despeguen, continúen con más de la programación de Estrella TV.